hace 40 años, un grupo de intelectuales se dirigió al gobierno español para pedirle que acabara con la tortura en un plazo de 70 días. Si les hubieran hecho caso, mi madre no hubiera tenido que pedirle a la policía que no entraran en mi cuarto la noche que se llevaron a mi padre. 2000 urtean, poliziak akats batengatik atxilotu ninduen. Legezkanpo sartu ziren lagun baten etxean, niatzeko agindurik gabe, eta nire lagunak eta biok tratu txarrak jasan genituen. Tratu txar horiek frogatzen zituen lesio parte bat bazegoen ere, epaitegian jarri genuen salaketa artxibatu egin zen. A mi padre lo detuvieron a principios de los 80. Pasó 5 días incomunicado y lo soltaron sin cargos. 20 años después le detuvieron a mi pareja. Estuvo 3 días en comisaría, 7 de hospital y 9 de incomunicación. Le acusaron de un asesinato que no había cometido y estuvo 2 años en prisión preventiva. Gure kasua, aurreko hamarkadetan, Nafarroan gertatutakoen artean, adibide txiki bat gehiago baino ez da izan. Entre 1960 y 2012, cerca de 1000 personas de navarros, de navarras, han sufrido torturas. La Red de Personas Torturadas de Navarra quiere que se investiguen sus testimonios, que se reconozca lo que pasó y que no vuelva a suceder. Torturak jasan dituzten personek laguntza merezi dute, laguntza zor diegu, laguntza eskatu digute, eta Nafarroako artista talde batek manifestu bat sinatu dugu laguntza emateko. Artistas navarras y navarros, que nos unimos a la petición de reconocimiento, reparación y garantía de no repetición que hace la Red de Personas Torturadas de Navarra. Te pedimos que tú también nos apoyes y que te sumes el próximo 25 de junio, víspera del Día Internacional contra la Tortura, a la manifestación que tendrá lugar en Iruña, Pamplona. 40 urte joan dira, 70 egun horiek zain ditugu oraindik. Unea heldu da, justiziarik ezean, gutxienez gertatutakoaren memoria gordetzeko. Guazen, orain bai, torturarekin bukatzera eta torturak utzitako zauriak denon artean sendatzera.